Antes de que existieran los titanes, antes de los dioses del Olimpo, se libró una gran batalla. La ira de los dioses primordiales. Los seres que crearon la propia tierra. Se desató por toda una eternidad. Y de esa ira, de esa guerra de mente, nacieron las furias. Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie. Eran las guardianas del honor, las ejecutoras de los castigos, la ruina de los traidores. Cuando Zeus tomó el poder, vio que tenía poco que temer de las hermanas, pues solo castigarían a quienes consideraba culpables. El primero de estos traidores fue Geón el Hecatónquiro. Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus, y esta traicionó al rey de los dioses, las furias entraron en acción. Persiguieron implacables a Egeón, y tras capturarlo, lo torturaron sin piedad, porque la muerte era demasiado buena para este renegado. Egeón el Hecatónquiro fue un ejemplo para todos. Una advertencia para quienes osaran romper un pacto de sangre con un dios. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado, el guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. ¿Qué ocurre? Pareces confuso, Kratos. Me cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos. Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alecto nunca ha sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! Por lo que has tomado, te debo eso. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? ¡Huirán los
significa nada. ¡Ningún mortal me hará caer! Te crees especial porque eres eligió, pero no eres nadie. Ares es un necio por querer recuperarte. Lucha como un Ateneo. Perecerás en tus intentos por liberarte. Soy inocente. Los dioses me han abandonado. Somos todos inocentes. ¡Cierra el pico! ¡Está infectado! ¡Estamos todos envenenados!
cómo tratamos aquí a los renegados. A ver cómo te las arreglas contra el Hecatónquiro. ¡Puedes derrotarnos!
Mis hermanas son muy blandas. No seré tan blanda como mis hermanas. Thank you.
¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! ¡Los dioses me dan fuerza! Thank you.
perece. ¿Es Kratos? Oh, los dioses nos ayudan. Loado sea Eros. Nos ha enviado un campeón. Ven, campeón. Muéstrame tu fuerza. No,
Ellas no valen nada. Ven conmigo y disfrutarás del mayor de los placeres. ¡Él es mío! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Daño, espartano! Thank you.
Centrada en la tarea que tenía por delante, Kratos no podía recordar las semanas previas a su cautiverio, al momento en que rompió su vínculo con Ares, dios de la guerra. Estás confuso. Pero tu habilidad no tiene igual. ¿Quieres algo de mí? Sí. Pero este no es el modo de discutirlo. No veo otro modo. No hay razón para confiar en mí, espartano. Solo pido que lo intentes. Tu mente está confusa, pero puedo ayudarte. Creo que esto te pertenece. Usa estos objetos para apaciguar tu mente, Kratos. Que no te engañen las ilusiones. ¿Han cesado las visiones? Solo te veo a ti. Bien. Necesitarás esta habilidad para lo que te aguarda. ¿Y qué me aguarda? El camino a la libertad, Kratos. ¿Libertad? Sí, libertad. Liberarte de las furias que te persiguen sin piedad en nombre de Ares. Y por fin, romper tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra. ¿Romper un juramento a un dios? Hablando de mentes, la mía parece la menos preocupante. Por su culpa pasas de la realidad a la ilusión en un instante. ¡Es esa vida para un gran guerrero! Las furias están cerca. No deben saber que hemos hablado. Las distraeré. La verdad te aguarda en Delfos, Kratos. ¡Busca al oráculo!